Cuando él falleció y me encontré con todo esto, me puse a investigar los libros que él dejó en alemán, que tuve que traducir y demás, y así fui armando la evolución de los lentes. Ahora, hay una cantidad de piezas impresionantes. Sí, empieza del siglo XIII, ¿no es cierto?, con los monóculos. Después el siglo XIV ya aparecen, bueno, las lentes convexas. Y bueno, y así van apareciendo los impertinentes, que son Sí. los que se Se sostienen sostenía con una con una mano. mano, que primero eran redondos los anteojos, después ya vienen cuadrados, rectangulares. Esto refleja también la gran pasión que él tenía por la investigación, la Sí. capacitación y un amor muy especial por la ciencia alemana. Y además para transmitir, yo creo que a la gente, ¿no es cierto?, para traer Sí. las mejoras, digamos, todo lo nuevo, implementarlo acá. Y esto yo creo que para que la gente conozca, porque la verdad que de todos los lugares que uno se pueda imaginar y de la... Por supuesto que el museo tiene un horario de atención al público, ¿verdad? Sí, está de 7 a 11, si lo piden en la recepción, yo les abro con gusto y les muestro y les Esto explico. es de lunes a viernes. Sí. Bien.